A mediados de 1923, por iniciativa de la Sociedad Ideal de Obreros, se comenzó la construcción de un kiosco en la conocida Plazuela Cañas para presentaciones artísticas y el entretenimiento de los vicentinos. Entre 1925 y 1926, los lugareños unificaron esfuerzos con el apoyo del gobernador departamental Horacio Villavicencio y el aval del presidente de la República Pío Romero Bosque, y propusieron dibujos con la idea de embellecer la plaza con una imponente torre y un reloj que debería ser colocado en su cumbre. Tras algunos inconvenientes económicos, Romero Bosque facilitó la construcción de este monumento que perpetuara su memoria en la ciudad vicentina, cuyas obras se concretaron hasta el 1 de febrero de 1928. Este ícono vicentino fue construido por Eugenio Grepiat y Luis Sternmann, obra que finalizó el ingeniero Lucio Capelar en 1930. Esta grandiosa cimentación destaca entre el majestuoso volcán de San Vicente, mejor conocido como Chichontepec, y la hermosa catedral frente al Parque Central. Tiene una altura de 40 metros y consta de 6 niveles con 2 accesos que inician con 22 gradas respectivamente. La elevación se percibe con mayor intensidad a lo largo de las 109 gradas en espiral que conducen hasta el campanario que suena cada 15 minutos y cambia sus melodías cada 2 horas. Para mayor información, ingrese a www.elsalvador.travel y descubra las bellezas arquitectónicas de este rincón impresionante de San Vicente.